saben hacer, solamente quiero indicarles. Voy a hacer con parámetros, ¿ya? Voy a hacer un informe con parámetros para que ustedes también lo hagan. Esto ya lo guardan, ya saben que tenemos que entrar acá. Ver. Así, verifiquen. Miren el teléfono también. El teléfono no se ve, hay que entrar. Vista y diseño. Y vamos corrigiendo acá, ¿no? Este código siempre sale muy grande, hay que reducirlo. Eso tienen que hacer ustedes ya. Ya les expliqué esto ya. Ahí está. No, 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 adelante del carro, sí, adelante. Ahí está. Bien, jóvenes, ahí lo guardan como informe de proveedores. Ya está, ¿no? Ya voy a, eso ya, ya lo saben hacer ustedes, ya lo terminan bonito. Acá le ponen la dirección también acá abajo, así como lo hice con nosotros. Y listo. Lo voy a cerrar y ya está. Ahora, con parámetro. Con parámetro es así, miren. Creas una consulta de proveedores, agregamos todos los campos. Dame mis pantallas. Bien, y aquí vamos a colocarle el parámetro. ¿Qué le digo, amor? Y acá, miren, en, a ver, en precio, este es este producto, si estoy mal, un ratito. Quitar, ya, vamos a agregar, y derecho, mostrar tabla, era proveedor, ya está, ahora sí. Le agregamos todos los campos. Y acá en ciudad, nosotros agarramos un parámetro, eso hemos hecho también en las consultas. Acá, entre corchetes colocamos ingrese la ciudad. ¿No? Ahí está. Voy a ver qué ciudades hay en proveedores. Tenemos Piura, Lima ya. Y ejecutamos. Ahí está, ¿no? Entonces uno pone ahí Lima. Y aceptamos y salen solo los de Lima. Eso hemos hecho con parámetro. Entonces, esto también te puede servir para un informe. Lo guardas como consulta. Proveedores de Lima. Y listo, jóvenes, ¿no? Entonces, al... Este, al crear esto, ya lo cierro, proveedores de Lima, al crear nuestro asistente para informes, agregamos acá consulta proveedores de Lima, por acá debe estar. Ahí está. Agregamos todos los campos, siguiente, lo voy a dejar así, sin agrupar, siguiente, lo ordeno por el nombre, siguiente, horizontal, siguiente, modificar, finalizamos. Bien, jóvenes, entonces miren, al ejecutar, esto ustedes ya lo diseñan bonito. Lo que quiero demostrar es que al ver la consulta, al ejecutarlo, también te pide, mira, ingrese a la ciudad, coloco Piura, aceptamos y salen solo los de Piura. Salen solo los de Piura. ¿Ya? Eso es con parámetro, con parámetro, con parámetro. Entonces, miren, ahorita me están llamando del instituto, tengo una reunión. Entonces, lo que voy a pedirte es que hagas este informe con parámetros, con proveedor y también con vendedor. El parámetro es ciudad también, porque en proveedor hay ciudad y en vendedor también hay ciudad. Haces el informe normal para que salgan todos.
No, te lo voy a anotar acá, mira. Tenía una urgencia, ahorita me están llamando. Ya después conversamos a ver qué día podemos recuperar, aunque sea una horita, ¿eh? A ver, miren, hacemos un informe con proveedores. Ya. ¿Y qué vas a hacer? De todos, signo, para todos los proveedores, con parámetro en ciudad. Un parámetro en ciudad. Igual para los vendedores. Todos y con parámetro en ciudad. ¿Ya? Haces un informe, dos informes aquí y dos informes acá. Ya lo guardas y me los vas enviando, aunque sea en captura. Ya en la próxima clase voy a hacer el formulario que llame los informes. Y ahí conversamos de repente el sábado, el domingo, recuperamos una horita, ¿no? O media horita, ¿no? Que falta ahorita, ¿no? Media horita para recuperar y reforzar algo que pueda quedar pendiente. Ya, jovencitos, entonces voy a finalizar la reunión ahorita. Voy a una reunión al toque. Me disculpan y ya conversamos qué día podemos recuperar este tiempito que faltó. El día miércoles, no se olviden, el miércoles normal, ¿no? Entonces, los dejo. El video ahorita les voy a mandar también, ¿ya? ¿No? A ver, de una vez creo que acá ya está el video, ya lo tengo, para que se ayuden con ese video y me envíen los informes de hoy. Ah, lo bonito, sí. Tómense su tiempo para que lo hagan bien y me lo puedan presentar. Ahí está. Ese es el video de la primera clase. Ya el video de la segunda clase ya les voy a enviar luego. Para que se guíen para que puedan hacer su informe con la consulta con parámetros. Bien, jóvenes, ya regreso, ¿eh? Entonces nos estamos viendo el miércoles.